su mirar y fui cayendo en su trampa de amor. La mentira es su juego, un sabor animal. Me ahogó la boca entre miel y sal. Su veneno se ha enredado en mi ser y salvarme no puedo. En un rincón caímos juntos en un ritmo de pasión. Y al tocar su piel sentí el calor. Yo puse el deseo, ya puse el control. She dance, she dance. Ay, mírala, she move, she move. Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar. She dance, she dance. Soy la dama de tu aquel. She move, she move. Jugar conmigo es su placer. Mujeres en una mujer. Chicos, la verdad, felicidades. Nati Diego haciendo Shibang de Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin. Señores, bien, bien Diego, bien Nat, me encantó la presentación. Vamos a ir hasta el jurado. No sé si una, dos o tres parejas el jurado va a tener que mandar esta noche al teléfono. Eso lo van a decidir más adelante. Ella no esperó 14 horas esta vuelta. ¡No! Dicen que esperó 40 minutos y la querían rajar del vacunatorio. Si le dijeron, se puede retirar, señora, por favor. Ya fue vacunada, ya pasaron los 20 minutos, ya se puede retirar. Y no se quería ir. O sea, es que son fuego en la pista. Es impresionante todo lo que hicieron. Realmente el desenvolvimiento escénico que tienen es impresionante. Nat, eres... Híjole, brillas impresionantemente, mami. O sea, no solamente estás guapa, cantas divino. Sí, definitivamente contigo, Diego, en esta ocasión y la vez pasada también, era el tiempo. Aunque has mejorado, profe, felicidades. ¿Verdad? La verdad, sí, entraste muy bien. Yo dije, todo iba bien, hasta que ¡pum! Hubo unos pequeños, pero realmente se agradece. Vuelvo a lo mismo. Yo, así como alguna vez dije por la pareja de Gentel y de Fanciel, tú entraste un poquito después, ¿me entendés? Pero yo estoy súper segura que si vos entrabas a la primera gala también ya ibas a cantar re bien a esta altura, ¿me entendés? Entonces, hay que echarle muchas ganas, chicos. Van muy bien. Me gustó también, pero bueno, hay que echarle más ganas todavía para la próxima, ¿sí? Dale, genial. Felicidades. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, dígame, señor Cachiporro, ¿qué le pareció la presentación, por favor? Como la otra vez, estuvieron excelentes en la pista, tienen demasiado dominio del escenario, trajeron mucha dinámica a la pista también. También concuerdo con Techi que todavía hay problemas de tempo, profe, pero reafirmo lo que dije la otra vez, voy descubriendo una voz adentro de Diego, que si llegamos a encontrar esa voz más allá del programa, con su destreza de baile, y si llega a cantar, no va a ser... Ricky Martin para mucho vaya. Más estrella de lo que ya es. Imparable. Así que hay que ir detrás de eso, Diego. Voy a seguir intentando, estudiando. Y Nat, bueno, no es la primera vez que digo que para mí vos tenés un brillante futuro, que nada detenga ese sueño. Yo sé que tenés mucho para ofrecer todavía. Veremos hasta dónde les lleva la competencia.
pero más allá de eso, son una pareja que realmente trajeron demasiado al programa y aportaron desde que entraron, desde que pisaron. Eso. Así que felicidades. Gracias, en serio, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dígame, señor Mesa, ¿qué le ha parecido esta presentación? Ah, señor Emanuel, ¿cómo le va? Todo bien. Bueno, chicos, gracias por traer esa energía de siempre, de seguir para adelante, de seguir creciendo. ¿Cómo va tu progreso, Diego? ¿Cómo va la formación en cuanto al canto? La verdad que yo me siento súper bien, así que estoy súper contento también. En este tema me sentí mucho más cómodo. Ya sé que tengo un problema de tiempo, pero con el profe retrabajamos en eso. Cuesta un poquito porque ahora, por ejemplo, ensayamos la sentencia ¿sí? y ya también el siguiente ritmo. Por eso estamos así, tipo, peleando con el tiempo. Perfecto. Usa a tu favor tu condición de bailarín, porque eso claro. te va a ayudar muchísimo para encontrar el tempo ahí. Y bueno, y Nat, como siempre, sorprendiéndonos. Ella es una excelente artista, con un carisma impresionante y también con un talento inagotable. Así que, bueno, gracias, gracias chicos, por esa buena energía de siempre. Para adelante siempre. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mesa. Yo les quiero recordar una cosa. En algún momento, creo que en la primera presentación, Diego hasta pensaba en renunciar a la competencia. No, Diego quería renunciar. Hoy le están diciendo, Diego, estás cada vez mejor. Imagínate. Sí, súper bien. O sea, imagínate, digo, cómo han cambiado las cosas en la competencia, lo que se ha superado, Diego, y eso es magnífico. Anita, ¿qué te pareció a vos? Adelante. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. A mí me pareció esta presentación mucho mejor que la anterior. Muchísimas gracias. Sé que todavía unas cositas que ajustar en cuestión de tiempo, pero me impresionó para bien la mejoría que hubo entre una presentación y otra, especialmente hacia el principio cuando entras, Diego. Entraste sí. muchísimo más en tiempo que la última vez. Y nada, también te agradezco por escuchar lo que te dije y usar también sí, esa voz más potente. Me encantó eso. Gracias. Y también te sentí más segura en los pasos de baile. Si bien lo hiciste bien la última vez, o sea, que cumpliste con todas las coreos, esta vez como que te vi más involucrada en la coreo, es como que más sensual. Estaban como más conectados también con el resto del cuerpo de baile. Así que, chicos, felicidades. Y lo estás haciendo, profe, lo estás haciendo. Muchísimas gracias, profe Ana. Vos sabés que estuvimos hasta en el ensayo, le estuve diciendo, no, por favor, tu micrófono, porque ella ya lograba sacar a plena la voz sí. y la dinámica del micrófono era el problema, ¿verdad? Okay. Lo logró ahora en el escenario, que es una de las cosas más importantes que tenemos los cantantes. Cuida tu micrófono, porque sí. si no, te satura todo lo que hay. Y quedó súper bien, quedó súper bien. Gracias, me encantó, muchas gracias. Chicos. Muchas gracias. Te invito a ver tus primeras presentaciones también. Para que vos mismos veas, ¿verdad? No sé si ustedes se graban en el ensayo personalmente, eso es algo que a mí me ayuda muchísimo. Pero grabate en los ensayos y vos también vas a ver cómo vas evolucionando. Aunque no lo creas, al final el que más crítico es de uno es uno mismo. Entonces, ayuda muchísimo grabarte, filmarte. Acá está el ensayo. Ahí está. El profe nos graba siempre y nos pasa. Eso, grabadísimo el ensayo. Eso ayuda muchísimo. En serio, ayuda muchísimo. Porque yo no sé cómo él es de oído, ¿verdad? Con Yentel hablamos de que ella sí tenía buen oído. Tal vez vos también tengas buen oído. Entonces escuches tus propias desafinaciones y sepas captar dónde tenés que mejorar. Claro. Chicos, felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, equipo. Felicidades.